Hola, hola, hola amigos, hola amigas, hola amigues, amiguis, amigus, para que nadie se me enoje. Bienvenidos a esta, la tercera edición de Orgullo Rojo TV. Estoy un poco cerca, ¿no? Me voy a alejar un poco, ahí está, estamos bien. Quiero saber, ante todo, porque no veo gente en el chat y eso me preocupa, bueno, ahí veo, sí. La gente ya empieza a ponerse un poco en tono en lo de lo que vamos a charlar hoy. Me gusta, yo voy a tratar de reproducir todos los mensajes que haya hoy, pero entiendo que va a ser un clima bastante hostil en cuanto a la política, porque sé que va a haber gente de todos lados. Pero ante todo me presento, mi nombre es Cristian, esto es Orgullo Rojo TV. Estamos aquí reunidos en mi casa, como pueden ver, con sillas rojas, para hablar un poco sobre lo que va a ser lo que van a ser las elecciones en Independiente, que van a ser dentro de 18 días nada más. Hace poco hemos tenido una emisión acá en Orgullo Rojo TV donde hablábamos sobre los posibles candidatos que podían llegar a haber de cara a las elecciones. Bueno, la posta es que el lunes se presentaron las tres listas que va a haber en los comicios de diciembre. Esa es mi otra computadora que suena, que vamos a apagarla mientras estamos acá para que no haga tanto ruido y no moleste. Quiero por favor, hola Ramiro Pablo. Hola, el Tani, no voy a decir lo otro porque ya sabemos qué toma, pero bueno, no importa. Saludo a toda la gente que se conecte, a los que están escribiendo, a los que no están escribiendo, a los que se van sumando de a poco. Como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por bancar este espacio, porque realmente esto lo hacemos para que podamos tener un lugar donde podamos conversar con el hincha y podamos saber las opiniones de la gente, ¿no? Recuerdo, para el que no sabe también, que Orgullo Rojo tiene su programa de radio los días lunes a las 21 horas por Radio Arroba, donde nos pueden escuchar, nos pueden insultar, nos pueden bancar, nos pueden hacer, no digo lo que quieran porque, bueno, tendrían que venir al piso y sería complicado, pero también tienen el sitio web donde también nos pueden visitar, insultar, y tienen las redes sociales donde nos insultan, de hecho, bastante. Pero también creamos este espacio para conversar con los hinchas sobre temas puntuales y en este caso hoy nos encontramos con las elecciones de diciembre. La última vez que estuvimos acá, alguno me pidió, che, ¿por qué no hacemos un esqueleto sobre quiénes son los actores políticos, las listas, quiénes son los que van a estar presentes ese 19 de diciembre, definiendo la suerte de lo que va a ser la próxima comisión directiva independiente? Entonces nos tomamos el laburo. Que no fue tampoco ir a levantar bolsas al puerto, pero desde el lunes que se cerraron las listas hasta aquí, de hacer una especie de investigación sobre quiénes son esos personajes, sobre quiénes son los que integran las listas, sobre si alguna vez integraron alguna lista o de dónde salieron esos nombres, porque generalmente, y seguramente ha pasado en esta elección también, o pasará en esta elección también, hay nombres que ustedes no tienen ni idea de quiénes son, a mí me pasó también. Hay nombres que decimos, che, este lo escuché nombrar en la comisión de tal, o este estuvo con, o esta es la primera vez que lo escucho, o qué bueno que de repente aparecen nombres nuevos. Bueno, cada uno tiene una historia que contar. Espero que de acá al 19 de diciembre el socio, la socia de Independiente, entienda que por más de que alguno no le cierre quiénes son los candidatos, lo importante es acercarse a la sede de Mitre 470 y votar. Elegir a una de las tres opciones o a ninguna, pero que se acerque la gente, creo que es primordial para el futuro del club. Como ha sido en otras elecciones también, bueno, creo que esta es bastante importante. Algunos avisos parroquiales, primero voy a mandar algunos saludos a los que ya están escribiendo. El Tani Toma está prendido a full. No sé si me permitirá decir su nombre, pero bueno, como no voy a dar más que su nombre, me voy a dar el permitido decirlo, que es mi amigo Gastón. Y saludo puntualmente a toda la banda de Ni Uno Sano que hace el aguante los lunes en la radio, el domingo en la cancha, bancando la parada. Hoy no está bueno hablar de fútbol, no está bueno charlar del fútbol de Independiente después del papelón de ayer. Por eso hicimos este espacio para conversar solamente de política. Saludo al gran Lobizado que está escribiendo, a Rojo Locura, a mi gran amigo Lucas. Y toda la banda de Ni Uno Sano, como decíamos, que banca. El lunes en la radio, el domingo en la cancha, el miércoles en Twitch, el día a día en redes sociales. La verdad que sin Ni Uno Sano este espacio no podría existir. Bueno, saludo a toda la gente que está prendida entonces. Y antes, algunos avisos parroquiales que van a ser fundamentales para el que está viendo este video en Twitch, o la que está viendo este video en Twitch, y la gente que va a verlo por YouTube después. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importantísimo remarcar algunas cosas antes de empezar. Un video que puede llegar a ser muy subjetivo, ¿no? Uno cuando hace una investigación, un análisis,
a propósito o no, deja algunas cosas afuera o trata de ponerlas todas, pero siempre hay alguna parte subjetiva, ya sea por acción o por omisión, que o se nos pasa o se nos escapa o algún malintencionado la puede dejar afuera. Yo me hago cargo de lo que de este informe que estamos haciendo y les digo realmente que desde el lunes que cerraron las listas hasta acá estuve investigando nombre por nombre o tratando de ser lo más preciso posible. Lo puede dar fe Lovisao, que es el gran director de Orgullo Rojo, que estuve buscando por todos lados datos para que la gente sepa con los bueyes con los que hará, ¿no? Esto realmente no lo hago como periodista, desde Orgullo Rojo agradezco que me dieron el espacio para hacerlo, lo hago como socio para que el hincha de Independiente, la hincha de Independiente, mal dicho, el socio y la socia de Independiente tengan la oportunidad de saber a quién van a elegir el 19 de diciembre en los comicios. Saludo al gran Jeringa 27 que dice buenas noches, un placer encontrarlos por acá. Saludo también a Dievas que dice ¿qué onda Cristian? ¿Todo bien? Saludos, un gran saludo para toda la gente que se va enganchando. Voy con esos avisos parroquiales antes de arrancar. Como siempre les digo y como hace la gente del palo de YouTube, del palo de Twitch, no se olviden de suscribirse a Orgullo Rojo TV, en este caso en Twitch, si lo están viendo por Twitch. En YouTube, si lo están viendo por YouTube. Si lo están viendo por YouTube, lo están viendo grabado. Si lo están viendo en Twitch, lo están viendo en vivo. O también lo pueden estar viendo grabado. Pero les recomiendo que se suscriban para que les lleguen notificaciones cuando hacemos esta clase de vivos y podamos charlar, puedan prenderse, puedan acompañarnos. A nosotros nos dan una mano, realmente no les cuesta nada suscribirse, darle like, comentar, insultarnos, etc. Y de paso nos cagamos de risa entre todos. El segundo aviso parroquial, que es mucho más importante que el primero, es esto de que les marcaba recién, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero tienen que entender que tanto Orgullo Rojo como Cristian Alonso, que soy yo en este caso, no defendemos ninguna bandera política, ni tenemos la intención de hacerlo tampoco. Realmente defendemos la bandera de Independiente, y esto me hago cargo yo de lo que digo. Yo no tengo ninguna ideología política marcada en el club, sí en la política nacional, pero no viene al caso, porque realmente hoy que se está metiendo mucho la política nacional Independiente, creo que ni de un lado ni del otro se encuentran las mejores versiones políticas de lo que pueden ser los dirigentes de Independiente. Amén de eso, voy a tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de hacer un análisis sobre las tres agrupaciones y sus candidatos, pero quiero aclarar que como socio, más que como periodista, hago esto para concientizar a los demás socios, ¿no? Y a las demás socias a la hora de poner el voto en la urna el 19 de diciembre. Sin más, vamos a hacer algún saludo más, a ver si me faltó saludar a alguien en la gente. Buenas noches, pongan huevo, dice un placer encontrarlos por acá. Bueno, hay que garpar la segunda cuota del abono después del 1-4. Sí, tiene razón, bueno, yo voy a contar una intimidad acá con el amigo Lovisao. Somos los dos abonados a la tribuna Buccini Alta, así que nos pueden buscar por ahí si quieren. El otro día le pedían fotos al gran Lovisao. Y bueno, nada, tenemos que bancar la parada después de este 1-4. Había gente que decía, che, vamos a ver el partido homenaje al Bocha el domingo y después nos vamos. Y no estaría mal, pero realmente vamos a quedarnos a bancar la parada porque así somos, somos de Independiente y vamos a hacerlo toda la vida. Definidos los avisos parroquiales, y espero que estén prendidos del otro lado, como ustedes bien saben, hay elecciones en Independiente el día 19 de diciembre y va a haber 46.313 personas que van a poder votar, ¿no? Entre socios y socias, 46.313 son las personas que están habilitadas para emitir su sufragio ese 19 de diciembre. Antes de arrancar a hablar candidato por candidato, nombre por nombre, es preciso decirles que hay una junta electoral en Independiente que es la que decide, palabras más, palabras menos, quiénes pueden ser las listas que se pueden presentar en las elecciones y quiénes son sus candidatos. Aclaro esto porque pasó lo siguiente el lunes. El lunes a las 23:59, este lunes que pasó, que fue, hoy es primero, fue 29 de noviembre, cumpleaños de mi padre sería, le mando un beso al cielo, que me contagió esta enfermedad por Independiente. El lunes hubo tiempo, los apoderados de cada lista, que ahora vamos a nombrar nombre por nombre quiénes son, tuvieron tiempo para presentar precisamente su lista de candidatos, vocales y representantes de socios para presentarse en las elecciones del 19 de diciembre. Esta junta electoral recibe las listas y tiene 5 días para encontrar o irregularidades o alguna cosa que esté mal o que haya que corregir o que haya que presentar más documentación, que fue algo que sucedió con una de las listas. Tiene 5 días para que todo esto se solucione. Pasados esos 5 días,
el que no presentó se embroma, ¿no? Puede pasar que una de las listas después se baje, pero no puede pasar que otra se suba, ¿no? Entonces, hasta el 23, hasta las 23:59 del lunes hubo tiempo para presentarlo. Algunas presentaron, fueron tres las agrupaciones que dieron su nota con una cantidad muy grande de candidatos, representantes de socios, vocales. Y en una de ellas, bueno, se encontraron irregularidades, ahora lo vamos a estar charlando, pero lo importante de esto, de la Junta Electoral, es que está formada por 6 personas más, 2 escribanos y un abogado. ¿Por qué separo estas 6 personas del escribano y los abogados? Bueno, porque estas 6 personas, 5 son integrantes de la agrupación independiente y una es, entre comillas, perteneciente a la oposición. Realmente pongo estas comillas porque Lista Roja, que era la agrupación que tenía la posibilidad de presentar a una persona opositora en la Junta Electoral, como ustedes seguramente están empapados de la política independiente, recuerden, en la anteúltima asamblea que hubo en Independiente, no esta que pasó hace poco, sino la que se dio en julio, que fue transmitida por los canales oficiales del club, hubo como una interna de Lista Roja, que ahora la vamos a estar charlando bien, en la que se terminó resolviendo que sea Alejandro Vilariño quien se presente como parte de la mesa electoral, de la Junta Electoral. Y Alejandro Vilariño es una persona que pasó a formar parte de la lista disidente de Lista Roja. Entonces, el resto de Lista Roja lo acusó de oficialista, traidor y demás. Esto pasó en un comunicado, no es algo que estoy inventando yo. Y se supone, en realidad no se supone, es así, la Junta Electoral está compuesta por 6 personas del completo oficialismo, es decir, toda la lista, toda la Junta Electoral es oficialista. Por tanto, hoy salió un comunicado de una de las otras agrupaciones, que en este caso son opositoras, pidiendo que haya transparencia, regularidad, que sean imparciales a la hora de encontrar este tipo de falencias en las otras listas. ¿Por qué? Porque lógicamente la oposición está preocupada porque la Junta Electoral va a encontrar seguramente irregularidades en las listas opositoras y no en la oficialista. Esta es la tendencia a pensar, por lo menos, que queda en claro después del comunicado que salió de una de las agrupaciones que ahora vamos a estar mencionando. Nombro quiénes son los integrantes de esta Junta Electoral, solamente por una formalidad, que son Eduardo Rubio, Fernando Gianastasio, Walter Curia, Fabián Ciol, Miguel Otero y Alejandro Vilariño, que es parte de Lista Roja. El resto son de agrupación independiente. ¿Cómo llegó Alejandro Vilariño a ser parte de esta Junta Electoral? Bueno, en esa asamblea que yo les mencionaba, Daniel Ferro, que es el presidente de Lista Roja y fue candidato a presidente de Independiente en el 2014, perdió con la agrupación independiente que preside Hugo Moyano y hoy presidente del club, propone que sea Francisco Viqueira el representante de la oposición en la Junta Electoral. Pero en ese momento Alejandro Vilariño toma el micrófono y se propone él como parte de la... se autopostuló, digamos, para estar en la Junta Electoral. Bueno, se dice en la jerga que lo mandaron a comprar pizza a Ferrito y a Viqueira, porque la Junta Electoral terminó decidiendo en ese momento in situ que Alejandro Vilariño sea parte de esta Junta Electoral. Por tanto, Lista Roja emitió un comunicado un tiempo después, algunas horas después en realidad, y lo acusaron, como les decía, de triste traidor, con esas palabras, justamente. Bueno, la interna fue como una especie de bochorno, porque aparte esa asamblea, creo que ustedes recordarán, hubo alguna viralización porque Hugo Moyano no pudo leer la orden del día, Maldonado, el secretario general Héctor Maldonado, tuvo un problema de pronunciación con una de las palabras que después se viralizó, hubo algunos insultos de la oposición, hubo una contestación de Hugo Moyano también que se volvió muy viral, y entre otras cosas pasó esta interna de Lista Roja que explotó en el medio de la asamblea, ¿no? Como si fuera poca cosa que una asamblea en Independiente se lleve a cabo, ¿no? Pero bueno, amén de eso, que eso ya pasaron unos 5 meses, el lunes hubo tiempo para presentar estas listas. Perdonen que aburra con la formalidad, pero quiero explicar todo de cero para que el que esté escuchando o viendo este video no se pierda y pueda entender dónde estamos inmersos, ¿no? En qué clima estamos inmersos. Presentan la lista o su lista, las 3 agrupaciones el día lunes. El primero que se acerca es Claudio Rudecindo, que es el candidato a presidente por Gente de Independiente, esa es una de las agrupaciones. Él además es el presidente de Gente de Independiente, de ese bloque hoy opositor. Presenta su lista Unidad Independiente, que como no tiene el sello para hacerlo, porque es una agrupación que no lo tiene, pide prestado el sello a otra de las agrupaciones,
que es llamada Agrupación Independiente Tradicional. El apoderado de esa Agrupación Independiente Tradicional es Fernando Siakaluga, que es quien se presenta en la sede para presentar la lista de unidad independiente que va a tener a Fabián Doman como candidato a presidente. Y después Norberto Vidal, es el apoderado de Agrupación Independiente, presenta la lista de Agrupación Independiente con Hugo Moyano a la cabeza. Como les decía, hay 5 días para encontrar irregularidades. En estos días, entre ayer y hoy, salió un comunicado de esta Junta Electoral denunciando algunas irregularidades en una de las listas, que es la de Unidad Independiente, con el sello de Movimiento Independiente Tradicional, de Agrupación Independiente Tradicional, pidiendo que acerquen documentación. Tenían tiempo hasta hoy a las 20 horas, así que calculo que ya la habrán presentado. Mientras estaba preparando el vivo, realmente no lo vi. Pero ahora lo vamos a chequear. Si alguien lo sabe, lo puede poner en el chat. Porque, como no hay elecciones hace un largo tiempo en esa agrupación, claro, las autoridades pierden, digamos, su... En realidad lo que pidieron es que se presente el estatuto de esa agrupación para saber si está vigente o no el periodo de gestión de cada una de los dirigentes que la presiden. Calculo que esto habrá pasado porque seguramente la oposición no va a dejar que se pierda la posibilidad de presentarse en elecciones por una cuestión de papeleo. Así que calculo que se habrá resuelto. Voy a leer algunos mensajes antes de meterme en el mano a mano con cada dirigente o cada postulante. Así dejamos a todos contentos y nadie se me enoja. El Tani Toma dice, pega Alonso Pegue sin miedo a las represalias. Bueno, no, yo no voy a aclarar algo más en los avisos parroquiales. Yo no le voy a decir a quién votar o a quién no votar. No les voy a decir, che, no voten a este porque estuvo con este. No voten a aquel porque estuvo con aquel. Realmente lo hacemos de manera... voy a tratar de ser imparcial para que ustedes tomen sus decisiones, saquen sus conclusiones. Lo que sí les digo y sí les insisto, y esto es sin ninguna mirada política, el que tiene la oportunidad de hacerlo el 19, acérquese a la sede, ponga el voto en la urna, vaya convencido o no vaya convencido, no lo deje de hacer, porque realmente el que pierde es Independiente. No es que pierda un candidato, o pierde el otro, o pierde un sector, o pierde una agrupación, pierde Independiente. Huito Rojo dice, en aquella asamblea en la que durmieron a Ferro, claro, sí, es esa asamblea a la que estábamos hablando, epidemiológico fue la palabra esa que decíamos de Maldonado. Dice Martincho que presentaron todo ya, bueno, perfecto. Está el amigo Loriquio, saludos al compañero Luciano Loriquio. Vamos, Orgullo Rojo Papá, dice Pancho Cay, bueno, saludos a toda la gente. Empezamos entonces, y antes de empezar, un último aviso, no se me enoje la gente. Si me olvido algún dato o no pude poner algún dato de algún candidato y ustedes tienen algo para aportar, este espacio nació justamente para eso, ¿no? Así que si yo digo algo sobre algún candidato que a ustedes no les gusta o que no es verdad, por favor corríjanme porque seguramente yo no tenga la verdad de todas las respuestas y tal vez ustedes sí. Entonces, bueno, entre este espacio de debate podemos tener algo más interesante y llevarnos algo más rico porque, como les decía, yo esto lo hago como socio más que como periodista y la verdad que tampoco tengo una idea totalmente consolidada de cara a las elecciones. Entonces, todo suma para nosotros. Bueno, haciendo un balance, perdonen que seguramente me ven más iluminado, ahora menos, ahora más, ahora, bueno, es que tengo una ayuda a memoria, claramente, porque son muchos nombres y hay muchas, no muchas agrupaciones, pero sí muchos cargos. La idea es tratar de abarcarlos a todos. Mientras vamos leyendo, vamos a hacer un mate en este termo que me decoró mi amigo Matías, que es hincha de otro club, pero no importa, y mi amigo Federico, que también son hinchas de otro club. Vamos a tratar de ahondar en las tres agrupaciones la mayor cantidad de nombres posible. Entonces vamos a arrancar por la más sencilla, si quieren, porque tiene muchos nombres nuevos. Yo realmente me puse a ver los nombres de los dirigentes, de los vocales, de los representantes de socios, y no encontré muchas caras conocidas. Sí encontré algunas. En las tres agrupaciones hay... caras conocidas, viejos conocidos, nombres insólitos que vuelven a aparecer o que reaparecen. En las tres hay de todo. Pero en esta fue la que más caras nuevas me encontré. Es gente de Independiente, es la lista que preside Claudio Rudecindo, que tiene a Claudio Rudecindo como candidato a presidente. Para el que no conoce a Claudio Rudecindo, Claudio Rudecindo es un empresario que en 2011... se hacía llamar el candidato del hincha. Seguramente si ustedes iban a la cancha en ese momento recuerden pintadas o campaña con esa frase, el candidato del hincha, con ese eslogan. Y se terminó bajando de las elecciones del 2011, recuerden, la que va
Juan Torres por Lista Roja, Javier Cantero por Independiente Místico, y Cacho Álvarez por Nueva Generación Roja, Baldomero Álvarez de Olivera, las que gana Cantero en el 2011, se termina bajando un tiempo antes Claudio Rudecindo porque él quería consolidar un bloque, una unidad de oposición que precisamente no se terminó logrando. De hecho, la oposición fue bastante dividida en esas elecciones. Cantero vio su posibilidad de hacer una super mega campaña que le salió realmente un 10, la campaña de Cantero, porque ganó por escándalo. Después podemos hablar de si la gestión fue buena o fue mala, que no fue buena en ningún sentido, diría yo. Pero la campaña sí fue buena y exitosa y terminó ganando. Eso también desarticuló un poco a los actores de la oposición que había en ese momento, y entre ellos Claudio Rudecindo, que termina bajándose diciendo, bueno, no se va a presentar gente independiente en las elecciones porque no pudo consolidar un bloque de unidad. Eso es lo que les puedo decir de Claudio Rudecindo hasta el momento. Ahora seguramente ustedes lo conozcan porque fue uno de los primeros actores políticos en presentar su lista, en hacer un lanzamiento en su local frente a la sede de Mitre 470, en tener el respaldo de algunos ex dirigentes bastante conocidos en la historia independiente, que ahora los vamos a nombrar también. Pero bueno, el primer candidato que reapareció o que dijo, che, voy a ser candidato a presidente independiente, fue Claudio Rudecindo. Lo que no se sabía es bien quiénes lo iban a acompañar en su trinomio, y apareció el vicepresidente primero, que es Roberto Bustamante. Roberto Bustamante es un empresario gastronómico que ya ha sonado también en la política independiente, ha aparecido en varias ocasiones, era también representante de jugadores, es reconocido por, como les decía, por ser un empresario gastronómico que tiene un restaurante muy conocido en Puerto Madero, donde hace el año pasado se hizo una fiesta a los campeones del 2002, organizada por Andrés Ducatenseiler, que era el presidente de Independiente cuando Independiente sale campeón. Digo, esto fue el presidente de Independiente electo el día del partido con Boca, fecha 18, él es el presidente, lógicamente, cuando Independiente sale campeón, porque dirige, porque está en el club en la última fecha con San Lorenzo, pero la gestión del 2002, el presidente, medio testimonial, pero no importa, lo era Roberto Galano. Pero volviendo a Roberto Bustamante, tiene este emprendimiento, es empresario gastronómico en Puerto Madero, y era representante de jugadores. De hecho, en algún momento se postuló, o apoyó alguna de las listas en el pasado, y ha llegado a decir que si Iván Pérez o Carlos Mateu, Iván Pérez y Carlos Mateu, que eran cuyo él era el representante, digamos, le iba a descontar a Independiente parte del pase para que Independiente no tenga que pagar tanto a la hora había dicho que Independiente se iba a quedar con él, le iba a ceder el 20% de la ficha que le pertenecía a él, a Independiente, bueno, algo que no terminó pasando después. En algún momento, cuando Independiente estaba en la B, quiso acercar a Nicolás Blandi, pero creo que De Felipe fue el que no lo quiso. Nicolás Blandi casi termina viniendo Independiente, pero ya no con la gestión de él. En fin, es un hombre que estuvo vinculado a la política de Independiente en algún momento, pero no de adentro. El vicepresidente segundo es un nombre que ha sido conocido en Independiente en este último tiempo, es Gustavo Luteral, gente independiente teme, o tal vez lo pusieron ahí a propósito, puede ser una jugada estratégica, esto se viene diciendo desde el lunes, que la Junta Electoral pueda llegar a encontrar una irregularidad en él porque su número de socio es 72.971. ¿Qué pasa? Hay que tener una cierta antigüedad para ser candidato a dirigente de Independiente, y se presume, o es una de las cosas que dice el oficialismo y el resto de las listas opositoras, que no le da la antigüedad de socio. Realmente esto lo decidirá la Junta Electoral. Lo que pasa es que si esto llega a suceder, le pueden ofrecer el cargo de Luteral a otra persona, ¿no? O sea, es tan fácil como sacar y poner a una persona. Bueno, Gustavo Luteral es periodista, es conductor. Hace algunos meses iba a asumir como director de medios de Independiente. Esto finalmente no sucedió. No se sabe bien qué pasó en el medio, porque estaba todo listo para presentarlo y de repente no pasó. En Infobae encontró una nota que dice que está imputado y fue condenado incluso por amenazas y una divulgación de fotos de una ex amante, una causa del 2016 que habían iniciado María Florencia Di Llorio, con quien Luteral habría mantenido una relación esporádica. Realmente esto lo dice Infobae, pero reza el fallo, dice: el tribunal resuelve condenar a Gustavo Carlos Luteral García de las condiciones personales sobrantes en autos
por ser el autor penalmente responsable del delito de amenaza coactiva en el concurso legal con desobediencia a funcionario público a la pena de 2 años y 2 meses de prisión en suspenso y costas. Este es el fallo que se publicó en 2019. Evidentemente algo pasó porque se puede presentar tranquilamente a elecciones y ya pasó todo ese tiempo también. Pero para algunos que lo deben conocer de nombre, Gustavo Luttrell es el que dijo no a conducir Videomatch en 1990 diciendo que no iba a tener éxito y realmente después vino Tinelli y ustedes saben cómo terminó la historia. Prácticamente esas son las tres cabezas o las tres caras visibles de gente de Independiente. Hay algunos más, voy a seguir leyendo algunos mensajes. Fue cuando Arieto y toda esa... Bueno, saludos a Facu Rojo, saludos a Foastelo, a Pancho Kai. Sigo con la... Si quieren debatir ustedes, está perfecto. Voy a hacerlo esto, así lo hacemos acelerado, porque realmente hay bastante para hablar. Como secretario deportivo, gente de Independiente llama o presenta a Claudio Lucy. Claudio Lucy fue vocal en la primera gestión de Hugo Moyano. Estuvo trabajando muchísimos años en el fútbol amateur, no solo con la gestión de Moyano, sino también en la gestión comparada. Esto está bueno marcarlo porque... no tengo malas referencias de él, realmente no lo conozco, pero me dieron buenas referencias de él. Sí me dijeron que está hace muchísimos años en el fútbol amateur del club y es algo para tener en cuenta a la hora de ver quiénes estuvieron con quiénes. Como representantes de socios, lo más llamativo de esta agrupación Gente Independiente es que está Leonel del Castillo, que es el padre del Kun Agüero. Ya había sido vocal tercero en la primera gestión de Hugo Moyano, en esa que arrancó en el 2014. Realmente llamativo porque nos enteramos de esto en el día lunes con un video bastante extraño en el que Leonel del Castillo decía: bueno, hola gente 2021, quiero apoyar a la lista. Bueno, firmando ahí, medio leyendo un poco, fue medio extraño. Pero bueno, como les decía, realmente busqué nombres, veo nombres bastante nuevos en lo que es la política independiente. Seguramente me esté comiendo alguno y si me lo estoy comiendo, por favor díganmelo, así lo charlamos acá. Pero lo más llamativo de esta agrupación, que es lo que seguramente están esperando, che, ¿por qué no lo dice? ¿Cuándo lo va a decir? Es que la agrupación está contando con el gran apoyo de Andrés Ducatenseiler, quien fuera presidente de Independiente y participó tanto del acto de presentación de los candidatos como de la campaña activa de Gente Independiente en sus redes sociales. Ustedes lo pueden ver seguramente en Instagram o en los videos que viraliza a diario el ex presidente de Independiente, el último presidente de Independiente con el que Independiente salió campeón, hace exactamente hoy 19 años. Fue la última gestión que ganó un título local con Independiente. Como les dije antes, en el ejercicio, el 2002 fue todo de Galano hasta diciembre que agarró Ducatenseiler. El campeonato se logró, dicho mal y de pronto, contra San Lorenzo y bueno... La gestión campeona es la de Ducatenseiler. Pero bueno, como decía, se muestra muy cercano a la gente, a los candidatos, no solo a Rudecindo, sino también a los demás. Y hoy publicó un video, Ducatenseiler, que está bueno decirlo, pidiendo la unidad total de las agrupaciones. Perdónenme, me estaba quedando sin voz. Es llamativo que Ducatenseiler vuelva a pedir la unidad total de las agrupaciones, pidiéndole más que nada a Moyano y a Doman esto. Yo creo que es una jugada de parte de él, sabiendo que no tienen las de ganar, porque las elecciones, esto es subjetivo y lo digo yo, se van a repartir entre los otros dos bloques, que son Unidad Independiente y Agrupación Independiente. Yo creo que Gente Independiente va a sacar votos. Esto me hago cargo de lo que digo, ojalá les vaya bien a todas las agrupaciones, pero creo que la mayor parte de los votos se van a repartir entre Unidad Independiente y Agrupación Independiente. Bueno, con eso cerraríamos lo que es Gente de Independiente y paso a la segunda lista que me anoté, que es esta que nombrábamos recién, que es Unidad Independiente. Antes de ello voy a mandarle saludos a la gente. A ver, upa, escribió gente. Mi amigo Juan y Recalde dice: ¿qué onda, Alonso? Bueno, ¿qué onda? Estamos haciendo acá un vivo. A mí me suena Rudecindo y Duca, son alfiles de Moyano y puede ser Orgullo Rojo Conducción 2025, dice Jeringa. Bueno, a mí me gustaría... involucrarnos en la política, que el socio se involucre más en la política, me parece que es el camino. Seguramente a todos nos cueste un poco más, nos cueste un poco menos, todos tengamos un poco más de tiempo o no tengamos tiempo o no tengamos dinero, como en mi caso,
pero estaría bueno que el hincha y el socio, la socia, se involucre un poco más en el club, en la institución, dando una mano en lo que sea. Creo que si en algún momento el eslogan que le ha hecho tanto daño al club, que es el club es de los socios, no digo que el eslogan esté mal, sino que fue uno de los eslogans de campaña de Cantero, debería ser así realmente, ¿no? El socio debería involucrarse un poco más. Vayan a las asambleas, dice, bueno, sí, es verdad, a estas últimas no se pudo ir, yo siempre que puedo voy, les recomiendo que vayan, sin revolear sillas, sin revolear nada, como dice acá Jeringa, pero la idea es que la gente se acerque y participe en la vida política del club, porque después, si no, somos 100, 200 boludos quejándonos en Twitter. Paso a Unidad Independiente rápido. Unidad Independiente presenta a su candidato a presidente, que es Fabián Doman, que hasta hace poco era director de Edenor, que dijo que va a dejar ese cargo solamente para abocarse a lo que es la dirigencia de Independiente en caso de ganar las elecciones. Me parece muy bien. Lo mismo hizo Juan Marconi, que es el vicepresidente segundo, y el vicepresidente primero es Néstor Grindetti, hoy intendente del municipio de Lanús. Juan Marconi es periodista, es hijo de Guillermo Marconi, el ex árbitro y, bueno, ustedes saben, preside el SADRA, que es uno de los sindicatos del arbitraje. Fabián Doman, como decíamos recién, además de su cargo en Edenor, hasta hace muy poco conductor, muy reconocido conductor y periodista, tanto televisivo, radial, etc. Es una de las listas que yo, esto, de las dos listas opositoras, creo que es la más consolidada, o por lo menos la que veo con más cantidad de adeptos. Pero tiene algunos viejos conocidos que está bueno marcar para que el socio, para que la socia sepa también quiénes integran cada lista. El secretario general que propone la lista Unidad Independiente es Daniel Seguane, que hasta hace muy poco estuvo con el actual oficialismo, con la agrupación independiente, con la gestión de Hugo Moyano. Estuvo presente en las dos gestiones de Hugo Moyano, primero como secretario administrativo en la primera gestión, en el ejercicio 2014-2017, y luego como secretario de seguridad. De ese puesto renunciaría en julio de este año, y a partir de ello, en julio de este año, con él se irían otros personajes más del denominado grupo Champán. Champán nos queremos tomar nosotros, seguramente, viendo Independiente campeón, pero bueno, este grupo se hace llamar así, o se popularizó esa denominación, y lo integran varias personas que ya vamos a estar nombrando también. Una de ellas es Daniel Seguane. Además de eso, Daniel Seguane también integró bloques de representantes de socios en el pasado, por ejemplo, el bloque de Cacho Álvarez de Olivera, cuando Independiente Místico ganó las elecciones. Bueno, uno de los representantes de socios que quedó como la primera minoría de en ese momento oposición era Daniel Seguane, representando a Nueva Generación Roja. Como secretario deportivo va Esteban Sáenz Rico. Esto también lo encontré en una nota de La Nación, realmente, si alguien desconoce si es así o no, que lo diga, es un gran momento para decirlo, pero estuvo procesado junto a otros 25 funcionarios del Ministerio del Interior por un fraude al Estado y un desvío de fondos por 50 millones de pesos para comprar propiedades, autos y hasta un palco en un estadio de fútbol. Les juego una birra a que no adivinan en qué estadio de fútbol. Esto pasó en 2016 y el estadio de fútbol es Independiente, lógicamente. Como les digo, esto lo encontré en una nota de La Nación. Hay que ver si es verdad, si es mentira. Yo creo que si lo publicó La Nación, no creo que sea una falacia. Como protesorero va Emanuel Pérez, que es el hijo de Salvador Pocho Pérez, integrante de la gestión de Julio Comparada. Ahora les voy a decir bien en qué rol, pero es el hijo de Pocho Pérez quien va como protesorero. De secretario de Comunicaciones y Medios va Pablo Grindetti, que es el hijo de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús. Que si mal no recuerdo, y ustedes me pueden ayudar también, creo que tiene una causa o una búsqueda de Interpol o algo así. Esto lo invito a la gente que está escuchando eso, a ver si hay alguno que me lo puede aclarar un poco, porque realmente lo busqué, pero no sé si... Chequeé con alguna fuente, si no me dijeron si era verdad, si era mentira. Dicen que en algún momento lo quisieron ensuciar. No sé qué tan es verdad, así que si hay alguno en la sala que lo quiera decir o desmentir, bienvenido. Como siempre, bancando la parada, mi gran amigo Gonzalito Leme, le mando un abrazo, que está viviendo en Carlos Tejedor. Carlos Casares, bueno, una de esas localidades. Espero que se acerque a votar. Vi que estuvo Flor en la cancha el pasado miércoles, así que espero que él se acerque a votar también. Que Moyanito le debe los aportes a Boca, mándenle saludos a las gallinitas Morales. Bueno, este es el gran Jeringa, que lo voy a agarrar en el FIFA, le quiero decir, cuando se lo compre, y lo voy a churar. Tejedor, voy a votar, por supuesto. Bueno, muy bien, Gonzalito. Sigo entonces con la gente de Unidad Independiente, y lo que tengo es, seguimos bajando y encontramos a
al secretario de Educación y Cultura, que es Federico Buceta. Federico Buceta es uno de los dirigentes, de los neodirigentes, podemos decir, esto me hago cargo, que mejor me caen, pero yo lo veía como una persona muy centrada, lo veía como una persona muy capaz, lo sigo viendo como una persona muy capaz. No me gustó a mí particularmente lo que hizo Federico Buceta y lo que hicieron varios integrantes de Puro Sentimiento Rojo, de ir con Unidad Independiente después de haber dicho tantas cosas de la gente de Unidad Independiente, donde han tenido que borrar tweets y demás. Bueno, y el archivo radial un poco los condena. Pero bueno, son decisiones políticas y está obviamente todo abierto a las posibilidades. Mientras sea dentro de los vericuetos legales, no hay problema. Pero sí digo, a mí me molestó que hubo mucha gente que confió en Puro Sentimiento Rojo, que es una de las agrupaciones opositoras, finalmente no se va a presentar a elecciones, pero sí algunos de sus integrantes se aliaron a Unidad Independiente antes del cierre de estas listas y terminaron arreglando estos puestos, como por ejemplo Secretario de Educación y Cultura va Federico Buceta. Digo esto y me hago cargo, y si está escuchando Lobby, si está escuchando Javi Brizuela, que es parte de Orgullo Rojo de la radio, digo esto porque esta gente, Federico Buceta, Fernando Montenegro, que es el presidente de Puro Sentimiento Rojo, se molestó con Orgullo Rojo, con el medio donde yo trabajo, con el programa de radio, y con uno de mis compañeros, que es Javier, cuando en uno de los programas dijimos que a Puro Sentimiento Rojo lo que más le convenía para a la hora de pensar y ganar las elecciones era asociarse o aliarse a alguna de las otras agrupaciones con el fin de consolidar un bloque de oposición y llegar a ganar las elecciones. ¿Por qué dijimos esto? Y bueno, porque Greenbank, que es la figura política más fuerte que tenía esa agrupación, se bajó un mes antes de las elecciones, dijo que no iba a ser el candidato a presidente, que tal vez iba a estar en el binomio, no en el trinomio, sino en el binomio, dando a entender que podía ser el vicepresidente primero. Después dijo que estaba en el exterior, que no tenía tiempo. La gente que forma parte de Puro Sentimiento Rojo daba a conocer lo mismo. Y nosotros dijimos que lo mejor que le quedaba a Puro Sentimiento Rojo para que sus ideas, sus proyectos, que están en un sitio web y los pueden buscar, como en el de todas las agrupaciones, esperemos que estén de ahora al 19 de diciembre, que los den a conocer, iban a quedar en un sitio web y en un PDF si no se aliaban con alguien, porque realmente no veíamos desde nuestra perspectiva periodística que puedan llegar a ganar las elecciones. Bueno, ellos se ofendieron por esto que dijimos, lo hago público porque después Fernando Montenegro salió a aclararlo al aire y de hecho quedó todo aclarado, pero bueno, la realidad es que se ofendieron y después terminaron haciendo lo que dijeron que no iban a hacer, entonces me parece clave decirlo en este punto. Como secretario de Promoción y Comercialización de Imagen Institucional de Unidad Independiente va a ir Martín Mucio. Martín Mucio es una persona que ya trabajó en el club, estuvo en la subcomisión de marketing de Independiente Místico, de Javier Cantero, era quien de alguna manera la encabezaba. Tuvieron algunas ideas que fueron bastante polémicas durante la gestión de Cantero. Llámese, vendían rifas, y eso en algunas personas caía mal o caía bien. Yo voy diciendo las ideas que tenían y ustedes después sacan sus conclusiones. Sacaron una campaña que se llamaba El Espaldarazo, donde la gente compraba un espacio en la remera, en la camiseta de Independiente, en la espalda, ponía su nombre y le pagaba al club, en este momento no recuerdo bien la cifra, pero si mal no recuerdo eran 2.500 pesos, en ese momento era plata, hoy 2.500 pesos no, claramente es, bueno, no es para nadie envuelto, pero no es lo mismo que hace 10 años atrás. Esa fue una de las ideas que hicieron para generar ingresos al club. Otra idea que fue muy criticada, esto realmente fue muy crítico, y esto me hago cargo de lo que digo, yo también lo critiqué, Independiente no trajo un enganche, se decía que al equipo le faltaba un enganche, y en uno de los mercados de pases, que si mal no recuerdo era el primero, como Independiente no trae un enganche, sacaron un eslogan que decía como no trajimos un enganche, el 10% no te lo cobramos. Mientras va llegando gente a mi casa, bueno, vivo con alguien, entonces esto puede llegar a pasar, ¿no? Hola, Brenda. Brenda es hincha de Independiente, es socia de Independiente. Espero que voten las elecciones y que vote bien. ¡Voten por mí! Sí, bueno, viene de natación, así que la ven pasar con una malla enteriza, seguramente se llevó un mueble por delante. Bueno, no va a molestar Brenda, sino que la vamos a dejar que se vaya a bañar, a cambiar y demás. Como les decía, esta campaña trajo un par de críticas porque como no trajimos un enganche, no te cobramos el 10% de los abonos a platea, fue el eslogan, y claramente, bueno, o sea, la lectura que uno puede hacer es, bueno, como no reforzamos bien al equipo,
bueno, te cobramos el 10% menos para que no tengas dolor de ojos al ver Independiente. Esa es la lectura que yo hago y que muchos hicieron y me parece que es la correcta. En fin, Martín Muzio se vuelve a la política de Independiente de la mano de Unidad Independiente. Como secretario de Relaciones Públicas e Institucionales va Luciano Pagola. Luciano Pagola es el presidente de Juventud Independiente. Ya estuvo en alguna gestión anterior de Independiente como vocal de Julio Comparada en la última de sus gestiones. Como vocales de esta agrupación, quiero decir que va Carlos Montaña como uno de los vocales. Fue hasta hace muy poquito vicepresidente de la gestión de Hugo Moyano, lo cual es muy curioso que se haya ido del oficialismo a la oposición, como otros tantos nombres. Voy a ver si hay algún mensaje más para ir charlando. Abran el portón del pato, no rompan la reja que el viejo se enoja, eso es verdad, la otra vez nos retaron por entrar por otro lado. Pancho Kai dice unos hijos de mil. Bueno, el intento apareció en una búsqueda de Interpol por una causa de evasión de una empresa de Macri en Brasil. Gracias, Juani, por aclararlo. Montenegro existe uno solo y es el Rolfi, dice Pancho Kai, y tiene razón. Buceta en portugués, bueno, dice acá el amigo Bono Nick. Buceta en portugués es vagina, dice, bueno, yo realmente no sé portugués en este caso. Ninguna agrupación va a echar a Carlos Pérez como socio, ¿cómo puede ser? Que se vaya con el mago. Gran saludo, me estoy imaginando que es Nacho, que ríe tanto con el mago, y hoy Lobizao dijo que se iba a meter la varita por otro lugar. Alonso, repetí los últimos 5 minutos que llegó la bruja y no escuché, dice el Tani Toma. Bueno, no, después lo ves en YouTube, Gasti, porque hay mucha gente que está prendida y la verdad que no creo que quieran que me atrase, ¿no? Vuelvo con los vocales de Unidad Independiente. Está el Puma Damiani, Jorge Damiani, que al igual que Carlos Montaña y que Daniel Giovane, era parte de este grupo Champán, o es parte de este grupo Champán, y hasta hace muy poquito era parte de del oficialismo, del actual oficialismo del club, como secretario deportivo. Lo cual es muy llamativo que primero que se haya ido y después que se haya volcado totalmente a la oposición o a uno de los bloques opositores más fuertes. Lo mismo sucede con Ricardo Cirielli, que fue secretario de Prensa y Relaciones Públicas en la primera gestión de Moyano en el 2014. Yo tuve alguna vez alguna charla con él. Lo recuerdo por no estar tan empapado de lo que era la vida periodística y de relaciones públicas de Independiente en el momento, y la verdad delegaba bastante en otras personas. Por ejemplo, Alejandro Rusal, que hoy es parte es parte de la actual comisión directiva y vuelve a ser parte en la nueva lista también del oficialismo. Vuelve también a estar adentro del club Carlos Federico Rey, que ya también estuvo en esa subcomisión de marketing de Independiente Místico, que ganó las elecciones con Javier Cantero a la cabeza, junto a Martín Muzio, que recién lo nombrábamos. Salvador Pérez va como vocal, es el padre del protesorero que nombramos recién, es Pocho Pérez, así es más popularmente conocido en la política de Independiente. Ya estuvo en la política del club también como vocal y fue el intendente del predio de Domínico durante la gestión de Comparada. Yo esto no es por defender a la gestión de Cantero, pero cuando asume Javier Cantero en 2011, el predio de Domínico empieza de alguna manera a sacar a la luz todas las malas condiciones que tenía. Yo no sé si era porque el intendente de ese momento, que era Omar Filardi, lo dio a conocer o porque se vio una situación de club donde empezaron a mostrarse todas las cosas que estaban mal hechas hasta entonces. Bueno, la pensión de Domínico y el predio de Domínico fue una de las cosas que más se mostraba en ese momento. Digo esto y vuelvo a decir, como dije en otras oportunidades, o a la gente que nos lee en Twitter o nos escucha en el programa de radio o nos lee en el sitio web, sabe lo que pienso. En el 2014 la gestión de Moyano fue realmente espectacular en lo estructural, y el predio Domínico, que siguió siendo un desastre en la gestión Cantero, fue totalmente levantado en la primera gestión de Moyano. Y en la segunda también incluso se hicieron nuevas cosas, como nuevas canchas y demás. Esto lo digo porque realmente pasó. Y hasta hace un tiempo, o por lo menos hace 10 años, cuando yo me empecé a involucrar en el mundo periodístico de Independiente, yo caminé la pensión, yo vi cómo estaba el predio y sus condiciones, y era realmente un desastre. El predio Wilde, las sedes y demás. Eso es realmente lo que mucha gente no le recrimina a las gestiones de Moyano, de que en lo estructural realmente creció o se mejoraron muchos aspectos. Digo esto porque estábamos hablando del predio de Domínico, pero no lo digo ni para endulzar a algún candidato ni para defenestrar a otros, sino que esto es algo que pasó, y si no pueden ver hasta incluso fotos o videos de cómo estaba el predio antes y cómo está ahora. Lucas Dinicio va como vocal también, trabajó en el departamento de prensa del municipio de Lanús,
con Grindetti. Es conocido dentro de... Yo vivo en Lanús, quien me conoce lo sabe, pero es medio conocido en el mundo Twitter o en el barrio, si se quiere. No tengo nada malo para decir. Sí puedo decir que se hizo muy conocido en Twitter porque fue quien filtró un video de Ricardo Centurión con una disputa con los policías, un día que lo habían parado, creo que un viernes a la mañana, volviendo de Capítulo, uno de los boliches populares de Lanús que ya no existen más. Se hizo muy popular en Twitter por eso. Lucas Dinicio no tiene nada que ver con Independiente, es un dato de color, permítanme dar color acá. Victoria Lauría también estuvo como parte del equipo de prensa o de la subcomisión de prensa en la gestión de Cantero. Ahora se presenta como vocal en la lista de Unidad Independiente. Gastón Galano es nieto del expresidente Roberto Galano, que antes mencionábamos, ese que estuvo en el 2002 hasta que en diciembre el partido convoca, el 24 de noviembre, perdón, hay elecciones, gana Ducatenseiler termina siendo el presidente campeón. Gastón Galano es el nieto de Roberto Galano y también es parte de ese grupo de puro sentimiento rojo, donde yo dije antes, cuando nombré a Federico Buceta, que se fueron, digamos, negaron de alguna manera esos ideales que venían sosteniendo hasta hace muy poco de defenestrar a esta parte de la oposición y después terminaron arreglando con ellos algunos puestos. En este caso, Gastón Galano va como vocal y Martín Pagano, que es otro de ese grupo, también va como vocal y hasta hace muy poco, era solo parte de Puro Sentimiento Rojo. Después, algunos integrantes de Puro Sentimiento Rojo se fueron con Unidad Independiente. Javier Maceo también va como vocal, fue parte también de esta subcomisión de marketing con Martín Mucio a la cabeza y con Carlos Rey de Independiente Místico en 2011. Hugo Tortonese es otro que va como vocal y también tiene un pasado bastante conocido en el club. Fue vicepresidente de ISO, de Pedro ISO, uno de los dirigentes más históricos y populares de Independiente. Y también fue vocal de Comparada. En la época de Julio Comparada, entre 2005 y 2011. Julio Comparada gana elecciones en 2005 hasta 2008, es su primer ejercicio. En 2008 vuelve a ganar, seguramente recuerden un día que Independiente juega de local en cancha de Racing con Arsenal, la gran promesa de Comparada era terminar la cancha en su segunda presentación en las elecciones. Después estuvo como vocal en la lista de Cacho Álvarez, de Nueva Generación Roja, Hugo Tortonese, esa lista que termina perdiendo con Cantero en las elecciones del 18 de diciembre de 2011. Antes de pasar a los representantes de socios que más me llamaron la atención y que quiero mencionar, voy a leer algunos mensajes, así no abandono a nadie. A ver. Voy buscando. Damián Impresentable se nos cagó de risa en el tema de la entrada de las finales de la Sudamericana, dice Fer Cortés. Le mando un gran saludo a mi amigo Fer Cortés. El predio de Wilde, dice el Tani Toma. Fabio Fernández, ¿qué pasó? Bueno, por ahora vamos a estar hablando de Fabio Fernández. Aguante Holland, dice Jucovid. Hay que felicitarlo por no robársela, lo hizo Agüero, dice Jeringa 27. No, claro, Agüero y Milito hicieron, tanto ellos como Barco, un gran aporte para que el predio de Villa Dominica tenga un centro de entrenamiento a la altura europea, que es el que hoy tiene Independiente. Eso hay que decirlo también porque hasta hace poco vi un video donde el oficialismo sacaba chapa de esto. La realidad es que se hizo en la gestión del oficialismo, pero Barco, Milito y Agüero fueron los grandes artífices de ese centro de entrenamiento, donando muchísimo dinero para hacerlo. Por lo menos no se la robó como Comparada, dice el Tani Toma. Te haces el canchero, dice el Oriquio. Ranio durante años pidió que se fuera. Ya están hablando del fútbol europeo, así que los voy a dejar tranquilos. Cris, te ve muy lindo, estás usando la luz del streamer. Sí, estoy usando, me acercaría a moverla. Es una gran luz que compró la gente Orgullo Rojo. Muchísimas gracias. Para que se me ilumine el rostro. Miren mi gran corte. Mi corte me lo hizo Marcelito, un amigo de Racing. No importa, vamos a tocarnos el testículo izquierdo por las dudas. O el derecho. No importa, bueno, quería decirlo que gran figura. 145 grados el día de partido contra Arsenal. Claro, sí, es un partido que la rompe el Papu Gómez. No sé si recuerdan. A Fer le mando un beso y a Sofi Canova no. También le mando a Sofi, pero no la había leído. Sofi, imagino que ya estás en San Martín de los Andes escuchando este streaming. Rodri Benítez dice grande, grande Gris. Le mando un saludo también a Rodri. Mufasa dice acá el amigo Rojo Locura. Bueno, arréglense entre ustedes, muchachos. Yo voy leyendo mensajes. Paso a los representantes de socios de Unidad Independiente. Por favor, a la gente que está todavía acá.
Le agradezco muchísimo por estar escuchando, por estar al pendiente. Voy a tratar de hacerlo corto porque ya pasó una hora de esto y deben estar con las pelotas y los ovarios recontra llenos. Se deben querer a comer o a rascarse por ahí. Así que me voy a servir un mate más y vamos a seguir hablando de los representantes de socios de Unidad Independiente. Buenísimo el mate, mirá. Tiene una pastilla ahí. Tiene un sticker de los Red Hot. Tiene a Charlie García, no sé quién es este. Bueno, no importa. Me lo decoró Mati, ya lo dije. Como representante de socio, el primero que encontramos en la lista de Unidad Independiente es Cristian Ritondo, que hasta hace muy poco fue vocal, perdón, hasta hace muy poco no, fue vocal de la primera gestión de Hugo Moyano. Llamaba un poco la atención porque estaba era un referente del PRO, lo sigue siendo, y llamaba la atención que esté con Moyano. De hecho, fue una de las noticias a nivel nacional que había un representante del PRO en la lista de Moyano en Independiente. Bueno, como ustedes bien saben, es ex ministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y llama la atención que haya formado parte del oficialismo, o de lo que es el actual oficialismo, y ahora esté con la oposición. Liliana Caruso es otra persona conocida dentro del mundo de los representantes de socios de esta unidad, por ser periodista, una reconocida periodista especializada en casos policiales. Tal vez el hincha independiente la recuerde por esas movidas que se hicieron para el Día de la Mujer Independiente ha hecho varias movidas que están buenísimas con las cuestiones de género, y una de ellas fue darle la posibilidad a varias mujeres que sean la voz del estadio en algunos partidos. Una de ellas fue Liliana Caruso, que tuvo la oportunidad. Hubo otras también, Diana Lombardi, recuerdo rápidamente, bueno, hubo más. Me estoy tratando de acordar el apellido, pero no me sale. María Isabel Sánchez, puede ser, de Radio Mitre, creo que también lo fue, que es locutora. Una de ellas fue Liliana Caruso, bueno, me pareció copado nombrarla porque es una cara conocida. Otra persona que también ya estuvo en la gestión en gestiones anteriores es Ramón Jorge, que estuvo en la subcomisión de marketing de Cantero. Estuvo con Carlos Rey, con Martín Mucio. Bueno, es una de las personas que nombramos que crearon el famoso espaldarazo, que vendían rifas o bonos para los que los socios compraban a la hora de ir a la cancha, para donarle dinero al club y que de ahí de esa manera se junten fondos para pagar los gastos o las deudas o las inhibiciones que hubo en ese momento también. Fueron muchas. Perdonen por el ruido. También encontramos a Jorge Seoane ahí, que es el hermano de Daniel Seoane, que yo lo conozco del club, realmente no tengo nada malo para decir de él. Fue técnico del básquet muchísimo tiempo. Me abrió las puertas a mí en el club a ver entrenamientos, a ver prácticas del básquet, a cubrir partidos. He ido con él a ver partidos del básquet. Realmente esto lo digo como una... No tengo una amistad con él ni nada, pero me ha dado una mano a la hora de yo querer o de querer yo difundir cosas de la actividad. Los partidos, los entrenamientos, notas con los jugadores. Me ha explicado cosas del básquet que yo realmente no sabía. Me ha enseñado a leer planillas de básquet. Lo marco porque es el hermano de Daniel Seoane y que... lógicamente se fue con Seoane cuando Seoane se aleja del actual oficialismo. Entonces parece copado nombrarlo. Al igual que Daniel Lucian Sof, que es, para los que conocen la sede, es llamado El Gato. Lo mismo, no tengo nada para decir de él. Es un ex jugador de básquet del club, pero también estuvo muy ligado a... Bueno, formó parte de lo que era este grupo del oficialismo que se fue con Seoane. Yo lo conozco de la primera época donde iba a cubrir las actividades amateur del club, en la primera parte de la gestión de Moyano, los primeros meses del 2014. Siempre él se encargó de la parte, se le encargaba ad honorem de coordinar la parte de deportes amateur del club. Realmente nunca tuve ningún problema con él, pero es muy amigo de Daniel Seoane. Y cuando Seoane se va del actual oficialismo y deja su cargo, muchísima gente se va con él, entre ellos Daniel Lucian Sof. Un nombre que llama muchísimo la atención y que fue tal vez el que más llamó la atención en estos días, es Fernando Siakalúa. Fernando Siakalúa, que es el apoderado de la agrupación que le presta el sello a Unidad Independiente para presentarse en las elecciones, es un reconocido abogado que estuvo muchísimos años participando de las gestiones políticas de Independiente. Fue secretario general de Lista Roja, fue vocal de Sande entre 1991 y 93, fue vocal de Pedro Iso entre el 2000 y el 2001. Fue vicepresidente, llegó a terminar siendo vicepresidente por las renuncias que hubo en ese momento. Ustedes saben que la presidencia de Pedro Iso no terminó bien la última, entonces hubo muchas renuncias. El club se
coqueteaban la posibilidad de que quede Céfalo, bueno, él terminó siendo vicepresidente, en la gestión de Roberto Galano, en la del 2002, y después termina siendo vicepresidente primero electo en la gestión de Ducaten-Seiler, en esa gestión que comienza del 2002 y dura hasta el 2005. En 2005 hubo elecciones anticipadas, y son las que termina ganando con Parada. Con Parada ya dirigía el club antes de que haya elecciones. Ustedes saben el final que tuvo la gestión de Ducaten-Seiler, que de hecho él no termina su mandato, y ustedes sabrán, seguramente lo pongan en el chat, por qué. No me hagan decirlo a mí, por favor. Y bueno, este hombre, Siakalua, también fue representante de socios en la gestión comparada al frente del club durante 2005 y 2011. O sea, además de ser vicepresidente primero, fue representante de socios. Y bueno, como decíamos, es un abogado en derecho deportivo. Ahora, llama muchísimo la atención que es uno de esos apellidos que se instalaron, sobre todo en el 2011, que no podían volver a pisar más el club. Se instalaron por la gran campaña de Cantero, digámoslo también, o de Independiente Místico, de hacerle la contra o escrachar a todos los dirigentes de esa gestión comparada para, o de Nueva Generación Roja, para, bueno, justamente para sumar, fueron acciones demagógicas para sumar adeptos, sumar votos y terminar ganando las elecciones como las ganaron. Bueno, llama la atención, igual que Fernando Siakalua, después de tener un pasado vinculado a muchísima gente de del comparadismo, de Ducaten-Seiler y demás, vuelva como uno de los bloques opositores y no vuelva con Ducaten-Seiler, por ejemplo, que integra otro de los bloques opositores, y vuelva con Doman, por ejemplo. Pero bueno, lo marco porque es interesante charlarlo en este punto, ¿no? Otro de los representantes de socios conocidos, o nombres conocidos, por lo menos yo encontré, es Aníbal Ratti, que fue intendente de la sede de Mitre 470 durante la gestión de Javier Cantero en 2011 a 2014, con elecciones anticipadas también, como ustedes saben. Otro personaje también conocido de esa época es Juan Castañola. Juan Castañola fue el intendente del predio Wilde en la gestión de Cantero. Realmente es recordado por un hecho insólito, que esto, el que tenga más de 20 años seguramente se pueda, y haya pasado veranos en el club, se tenga que acordar. Él es recordado porque le puso un cloro que no iba a la pileta, o mandó a comprar un cloro que no iba a la pileta de Wilde, y se terminó pudriendo el agua. Por tanto, la temporada de pileta se terminó lanzando mucho tiempo después. Lógicamente el club perdió ingresos de temporada de pileta, de la gente que iba a pasar el día, o de la gente que en muchos casos, a mí me pasó muchísimos años, que mi viejo no nos pudieron llevar de vacaciones, fuimos a pasar las vacaciones al predio Wilde. Pero bueno, es recordado por eso, que realmente, que me perdone Castañola por decirlo, pero es un hecho realmente insólito. De última, bueno, habría que asesorarse un poco bien. Silvio Petrone es otro de los nombres que encuentro conocidos acá. Fue revisor de cuentas en la última gestión de Hugo Moyano, y también se termina yendo con Seoane, con Lucian Sof, cuando deciden irse del oficialismo, es decir, separarse de Moyano. Todo esto en julio de este año. Él fue revisor de cuentas, como le digo. Si lo buscan en el club, en la página de Independiente, todavía está la página de autoridades y figura como revisor de cuentas. Carlos Artori fue candidato a secretario de prensa y relaciones públicas en la lista de Nueva Generación Roja. Es la lista que perdió con Cantero, es la lista que presidía Cacho Álvarez y perdió con Cantero en 2011. También va como representante de socios. Y Diego Valenzuela es el último nombre así conocido que encuentro. Que lo marco, no tiene pasado en Independiente, por lo menos no que yo recuerde, pero es intendente del partido 3 de febrero desde 2015, y es una persona que está obviamente vinculada al partido Juntos por el Cambio, donde, bueno, lógicamente nombramos antes a Ritondo, que es uno de los referentes del partido. Nada, está bueno marcarlo porque tiene un puesto de funcionario bastante interesante. Antes de pasar a la agrupación Independiente, que es lo último que nos quedaría por charlar, les voy a decir que les agradezco primero a todos los que están del otro lado. Voy a leer algunos mensajitos, así no nos atrasamos, no nos putean. A ver. Es cierto que Pablo Moyano y Yoyo Maldonado fueron comisión directiva y Hugo Moyano primer representante de socios durante las dos gestiones de comparada, dice Huito Rojo. Sí, y ahora lo vamos a charlar. Sobre todo Pablo Moyano. Pablo Moyano era vocal de la última gestión de comparada. Durante esa gestión, esto es algo que lo dije, creo, en el streamer anterior, lo voy a decir de nuevo acá. En esa gestión, Hugo Moyano fue uno de los ideadores de que Independiente logre tener la potestad de los terrenos de Domínico, que le pertenecían.
si mal no recuerdo y si estoy equivocado, por favor alguno me lo diga, al SEAMSE. Bueno, Moyano Hugo acelera de alguna manera ese proceso judicial para que Independiente obtenga esos terrenos. Y bueno, Pablo Moyano se lo anota como una estrella porque formaba parte de esa agrupación, de esa gestión de comparada. No digo que sea algo bueno o que sea algo malo, sino que es algo que pasó. Durante esos 6 años, ¿no vieron cómo se venía abajo el club y los predios? Sí, en eso coincido totalmente. Este aporte que digo del predio de Domínico, sí es algo que sucedió. Lógicamente, ahora se cuelgan las medallas muchísimos antes, que antes pertenecían al club y antes no, tal vez no hacían el aporte que uno esperaba. Yo creo, y esto no lo hago por defender a ningún protagonista, yo creo que la mayoría de los protagonistas, más en la política, y corríjanme si alguno no está de acuerdo en lo que digo, trata de colgarse las medallas cuando forma parte de una gestión. Esto lo podemos ver, incluso lo leí hasta hace muy poquito tiempo con Gaudio. Che, si Gaudio tenía tanta plata y ganas de ayudar, ¿por qué no ayudó Independiente? Bueno, ahora está involucrándose en la política, uno entiende que va a querer ayudar ahora que se involucra. Tal vez en el otro momento o no podía ayudar o no querían ayudar. Para que no se cuelguen las medallas, no sé, Cantero, por ejemplo, o el resto de los políticos. Claro, a Fer le mandan un beso, bueno, esto ya lo leí. Leo del Castillo, Rodri Benítez, ya lo nombramos. Acá estamos viéndote con el Diablo. Gran saludo a mi amigo el Diablo Tatus, que lo voy a decir, es hincha de Boca, pero lo estuvimos haciendo hincha del Rojo en el último tiempo, lo hemos llevado a ver Independiente. Con su presencia en la cancha, Independiente ganó, gustó y goleó a Arsenal. Así que bueno, esperemos que haya traído suerte, lo vamos a hacer socio dentro de poco. Y se va a hacer hincha del Rojo, porque así le decimos Diablo, así que tiene que ser del Rojo, no puede ser de Boca. Me acordé que está en una lista, mamita, Majo Lescano. Ah, está en una lista, bueno, si está en una lista, por favor díganme en cuál, porque realmente no lo vi. Es periodista, Majo Lescano, es periodista de Teis Sports, muy reconocida. Esto lo dice Lobby, no sé si es verdad o mentira, realmente no la vi, el nombre no lo vi. Si es verdad, por favor, déjenmelo en claro. Más Facha Galón se menciona que hay renovación, muchos son los mismos. Bueno, lo estoy diciendo, amigo, lo estoy diciendo, por favor, présteme atención. Saludos a la voz del estadio que tira los anuncios cuando la gente putea a Moyano. Bueno, eso también está pasado, eso también está pasando ahora y hay que decirlo. Saludos a los hijos de Mil que bardean al profesor Holland, dice el amigo Facu Rojo. Facu, mi amigo Facu Munguillot, lo voy a nombrar con nombre y apellido porque es uno de los más holanistas del mundo mundial. Hay mucho oficialismo en la lista de Doman, y es verdad, o hay mucho ex oficialismo en la lista de Doman, y eso llama un poco la atención. Doman dijo que los que empujaron cuando... Doman dijo que lo empujaron cuando presentaron la lista. Voy a ser honesto y franco, yo no estuve en el cierre de las listas del lunes a la noche, pero nosotros tuvimos programa en Orgullo Rojo, y después del programa me vine a mi casa realmente. Pero sí es verdad que dijeron que no querían dejar entrar a la sede ni a Doman ni a los que no eran apoderados. Pero explico por qué. No sé si hubo empujones o no, pero sí sé que no lo dejaron ingresar a Doman, porque los que solo podían ingresar a la sede pasada la hora de cierre, eran los apoderados, que son los que nombré al principio. Fernando Siakaluga, por Unidad Independiente. Vidal, por parte de Agrupación Independiente. Y Rudecindo, por parte de gente de Independiente. Perdonen que lo lea, Vidal es Norberto, no me salía el apellido, perdón, me acordé el apellido y no el nombre, entonces no quería meter la pata. Leo algunos mensajitos más y ya voy con Agrupación Independiente. Te felicito, Flaco, porque salvo que estés leyendo un teleprompter o alguien que te esté diciendo algo por la cucaracha, sabes una bocha de la historia política del club. Realmente gracias a Huito. No es que sé mucho de la vida política del club, yo soy socio y trato de involucrarme. O sea, realmente me interesa. Estuve buscando información o estuve tratando de ver quiénes son los actores que están metiéndose ahora, y realmente me interesa que la gente lo sepa también, porque a la hora de poner un voto en la urna, uno por ahí piensa que un voto es insignificante, pero realmente un voto de cada uno vale muchísimo. Entonces la idea es dejarlo un poco en claro. Acá Loriquio dice, Juan Castañola votó en contra del balance de 2013-2014 y lo echaron. Sí, esto pasó en diciembre de 2013. La semana anterior a eso le habían descubierto facturas duplicadas y dinero faltante en las cajas del predio, lo reemplazó en Panera, que fue noticia hace no mucho por tirar una bomba molotov en la puerta de AFA. Bueno, esto lo dice el compañero Loriquio. Claro, a un Panera en ese momento que lo reemplaza, era el intendente del estadio, y lo premian cuando sacan a Castañola de Wilde, lo premian siendo también el intendente del predio Wilde. Entonces agarró dos intendencias en una.
Alonso, la verdad, con muchísimo conocimiento de lo que hablabas, qué bueno escucharte. Bueno, muchas gracias, F. Castelo, que lo leo siempre en Twitter, así que es un placer que nos esté escuchando por acá también. Bueno, voy a pasar a Agrupación Independiente. Sé que hay muchos mensajes, perdónenme, no quiero dejar colgado a nadie. Por favor, no se peleen entre ustedes si se están peleando, por favor. Esto de verdad lo hacemos para que la gente se concientice y no con alguna tendencia política. Paso a la Agrupación Independiente, como decíamos recién, con Hugo Moyano a la cabeza como el presidente de la agrupación. Se presenta como candidato a presidente por tercera vez en Independiente. Como ustedes bien saben, y si no lo saben, se los digo yo. Esperen que me tomo un mate. Miren qué buen mate. A ver si se ve ahí. Espectacular. Me lo regaló mi amigo Pablito para mi cumpleaños. Así que le mando un gran abrazo a él, a Nashi y a mis ahijadas que se portaron con este matienzo. Terminado este aviso publicitario. Para los que no lo saben, lo vuelvo a explicar yo. En 2014, Hugo Moyano gana las elecciones que en ese momento fueron anticipadas. Iba a haber elecciones en diciembre. Recuerden ustedes, la comisión de canteros se fue desmoronando y fueron desapareciendo los dirigentes que antes lo apoyaban. Entre ellos, el mismo Cantero se termina yendo. El día que Independiente asciende a primera, después de vencer a Huracán en La Plata, el presidente de ese momento era el vicepresidente, que era Claudio Queblaitis, era el vicepresidente segundo, el vicepresidente primero, que era Rubén Vázquez, ya no formaba parte de la comisión directiva, mucho menos el presidente electo, que era Javier Cantero. Hay elecciones anticipadas en junio, gana, esto es después del Mundial, después del ascenso Independiente y después del arranque del Mundial del 2014, gana Hugo Moyano con 8.236 votos. Esto es el. Perdón, hubo 8.236 votos totales. De esos 8.200, Moyano sacó 5.700. Fueron más o menos el 69% de los votos. Los otros candidatos que había en ese momento eran Claudio Espósito por el Movimiento Independiente, que logró apenas 1.378 votos, un 17%, y Daniel Ferro de Lista Roja, que consiguió 987, un 12%, es decir, menos de 1.000 votos. Contra los 5.700 de Moyano. O sea, la mayoría de los votantes, lógicamente porque ganó las elecciones, fueron a apoyar a Hugo Moyano. Después también hubo 90 votos en blanco, 39 observados y 23 votos anulados. 2014, gestión de Moyano, se termina coronando Independiente campeón en el Maracaná en 2017. Días después, nomás, apenitas, eso fue un miércoles, el domingo hay elecciones en Independiente. 2017 hubo 6.485.000, ¿qué dije? ¿Qué carajo dije? Hubo 6.485 votos y de esos 6.485 votos, 5.728 fueron para Moyano. Es decir, el 89% de los socios que fueron a votar y las socias que fueron a votar, votaron a Moyano. Se presentaron también otras listas, lógicamente. Lista Roja, que encabezaba a Alejandro Di Constanzo, sacó solamente 383 votos y Puro Sentimiento Rojo, con Fernando Montenegro a la cabeza, sacó 314 votos, es decir, menos del 10% entre los dos. Voy a tomar un mate más porque me estoy quedando sin voz. No sé si está apareciendo Brenda atrás, pero la escuché toser. Ah, bueno. Bueno. Ojo a quién votás vos, no te hagas la boluda. Paso a dar data de las cosas que pude recopilar de esta nueva comisión directiva de que presenta Hugo Moyano. ¿Cuándo jugó acá? ¿No estaba ya en la comisión normalizadora? Sí, había una comisión normalizadora, le contesto a Gonzalito. Perdón, había mucha gente de lo que pasó a después ser el oficialismo, que, esto hay que aclararlo también, puso mucho dinero. Si ustedes mal no recuerdan, cuando Independiente estaba en la B, hubo problemas como los que hay ahora en Independiente, donde se atrasaban los sueldos, los jugadores no cobraban. Hay un partido muy recordado contra Talleres, creo que en la primera rueda, Independiente, perdón, en la segunda rueda fue, que hace hat-trick Parra y apareció la plata un día antes. Y apareció, lógicamente, por esta gente que después se involucró políticamente en el club. Es decir, pusieron la plata a ellos para que Independiente cobre, pueda ganar. Y bueno, nada, como ustedes saben, después termina ascendiendo. Por la Parra baila el mono, tituló Orgullo Rojo. Y fue así, no me acordaba el nombre, entonces no me acordaba bien el título. Perdón, me agarró una especie de hipo. Entonces no quería meter la pata. Pero sí, si no ven las tapas de Orgullo Rojo que hace Hernán Paz, por favor, no escuchen más esto, porque realmente no hay mañana sin la tapa de Orgullo Rojo. Sigo entonces un poco con lo de la comisión normalizadora. Termina la gestión Queblaitis
y después de eso hay elecciones. Por tanto, el ascenso, como dijimos antes, el campeonato del 2002 lo ganó Duke Ellington. Bueno, el ascenso, testimonialmente o burocráticamente, estaba bajo la conducción de Claudio Queblaitis, que era el único de los dirigentes de Independiente Místico, o el más representativo, que todavía seguía en el club. Hernán Paz, un gran fotógrafo, dice Pancho Kai. Perdón, yo dije que esto lo había dicho Lobby, lo había dicho el compañero Loriquio, que le mando un gran saludo de nuevo, gran compañero Loriquio. Sigo con la comisión directiva que plantea Agrupación Independiente. Antes de terminar esto, les agradezco. Ya vamos 1:13 que estamos conversando, me estoy quedando sin voz y ustedes seguramente se estén aburriendo. Y si no se están aburriendo, por favor digan, Alonso, me estoy divirtiendo. Bueno, como vicepresidente primero va Marcelo González. Marcelo González es un nombre y un apellido que seguramente, si ustedes pisan Avellaneda o van a la cancha, recuerden en el mundo independiente y en la política. Sobre todo a los que tienen más de 20 o 30 años. Más de 25 o 35 años. ¿Por qué? En 2009, mucho antes de que la gente empiece a putear desde los cuatro costados de la cancha a Julio Comparada, Avellaneda, un partido local, empieza a estar empapelada, Independiente jugando en Huracán. Empieza a estar empapelada Avellaneda con mensajes que decían: después de Julio viene Marcelo. Bueno, ese Marcelo era Marcelo González, un candidato que después no se termina presentando en las elecciones del 2011. Uno intuía que después, cuando Comparada se baja de esas elecciones, bueno, la figura que iba a ir iba a ser este Marcelo, y finalmente no lo terminó siendo, lo cual es llamativo. Pero es un empresario, es presidente de una productora de medios y servicios de comunicación que se llama One Entertainment Company, que es la encargada de difundir o de explotar la marca CNN Radio acá en Argentina. CNN Radio, seguramente ustedes prenden la tele o leen las redes sociales, deben saber de qué estoy hablando. Bueno, es conocida popularmente en ese momento por esto, pero hace muchos años Marcelo González hizo popularmente conocido por ser el creador de Las Diablitas, ese grupo de porristas que aparecían en el antes de que el equipo salga y durante el equipo, mientras el equipo estaba saliendo en el 2002, en la campaña que Independiente sale campeón. Después, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien en qué fecha, pero vuelven Las Diablitas o reaparecen. Bueno, Marcelo González era quien estaba atrás de todo ese circo, esa pantomima. Como les dije, empapeló a Avellaneda en el 2009 con el eslogan: después de Julio viene Marcelo, y después no se termina presentando en las elecciones. Pero, vamos a decirlo también, hizo varias presentaciones o se encargó de la presentación de varias camisetas de Independiente durante esa época, más o menos 2002. Y en el 99, esto para los viejos, si eres old, pero así de old, te lo debes acordar, fue el encargado de realizar la fiesta Independiente Campeón Internacional del Milenio. Seguramente ustedes a fines del 99 recuerden que Independiente hizo una fiesta en la doble visera homenajeando a que Independiente era el gran campeón de todo el milenio, de todo el siglo. Bueno, él fue el encargado de hacer esta fiesta. Como les digo, fue rarísimo que después, en el 2011, después de haber empapelado todo, él se baje y no se presente como uno de los candidatos fuertes de la lista de Cacho Álvarez de Nueva Generación Roja en el 2011, que perdió un Cantero. Pero bueno, no apareció. Como vicepresidente segundo, acá esto es interesante remarcarlo, es la primera mujer que vemos en un trinomio, es Manuela Sánchez, es subsecretaria de Turismo de Avellaneda hoy, y tiene mucha relación, o se dice, o dicen las malas lenguas, que la ubicó ahí la mujer de Jorge Ferraresi. Jorge Ferraresi, conocido por ser intendente de Avellaneda mucho tiempo, ya no lo es. Magdalena Sierra, su mujer, que es hincha de Racing, lo digo porque públicamente ya lo dice también, tiene una gran relación con ella, y bueno, ella es la jefa de gabinete de Avellaneda hoy en día, es decir, una especie de, también es la intendente de Avellaneda, de alguna manera decirlo, y se dice que es la que impulsó esta candidatura de Manuela Sánchez dentro de la lista de Agrupación Independiente. Es llamativo que sea una mujer en un trinomio donde hemos pasado por dos trinomios y todavía no había ninguna mujer. Digo esto porque la lista de Unidad Independiente, sobre todo Juan Marconi lo ha dicho, quería darle un gran lugar a la mujer, y dentro de las representantes o de los representantes de socios de Unidad Independiente hay muchas mujeres, creo que incluso en los cargos de vocales también, pero no así en el trinomio. Bueno, me pareció interesante destacar que hay una mujer, no quiere decir que sea algo bueno o algo malo, sino que es algo que es. Como secretario general vuelve a aparecer Héctor Maldonado, que es el actual secretario general de Independiente, ustedes lo deben conocer porque es
casi la voz cantante de esta comisión directiva, o una especie de vocero, y lo fue durante muchos años. Es secretario general actualmente, fue secretario general en las dos gestiones de Moyano, y anteriormente fue secretario deportivo en la última gestión de Julio Comparada, es decir, de 2008 a 2011. Además de eso, encabeza la Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo del Sindicato de Camioneros, por lo cual es una mano derecha de Hugo Moyano, y la rama de correos del sindicato también de camioneros. Digo esto para que se entienda de dónde sale Yoyo Maldonado y qué vínculo tiene con la familia o con Hugo Moyano, ¿no? El que desaparece de la lista, que está hoy como vicepresidente y que de repente era uno de los nombres que más molestaba a la oposición, esto se ha dicho públicamente, por eso lo repito, es Pablo Moyano, que es el hijo de Hugo, y que desaparece totalmente de la lista, lo cual es llamativo. Como secretario administrativo va a ir Marcelo Rubio, que hoy es secretario de Relaciones Públicas e Institucionales y anteriormente fue vocal en la primera gestión de Cantero, es decir, un nombre conocido que uno, bueno, si pisa el club normalmente lo puede ver, porque Marcelo Rubio es una de las personas que está generalmente dentro del club. Como secretario deportivo va Sergio Palazzo. Sergio Palazzo es actualmente el secretario deportivo independiente, no fue electo, es decir, no ganó no se ganó el cargo siendo elegida la lista de Moyano, sino que fue el cargo que dejó libre el Puma Damiani cuando se van Seoane y se van todos los demás en enero de 2021, creo, si mal no recuerdo, si está mal la fecha por favor corríjame, deja el puesto libre, bueno, lo agarra Moyano y dice, che, vení, te pongo como secretario deportivo independiente. Sergio Palazzo, esto ya lo hemos dicho seguramente en enero y ustedes lo sepan también, pero no está de más recordarlo, es un reconocido sindicalista. Desde 2009 es el secretario general de la Asociación Bancaria, de la Bancaria, es el sindicato que nuclea a los trabajadores, a los trabajadores y trabajadoras de las entidades bancarias de todo el país. Es decir, es un hombre del sindicalismo muy fuerte y muy reconocido y llamó la atención, si quieren, cuando Hugo Moyano lo designa como secretario deportivo. Bueno, ahora le dan la oportunidad de ser electo como secretario deportivo, integrando también la lista. Como secretario de Prensa y Medios vuelve Mario Peripoli a aparecer en escena. Mario Peripoli ocupó ese rol muchísimos años y estuvo popularmente conocido en la gestión de Comparada. No tengo nada malo para decir de él, realmente yo lo conocí porque fue la época en la que yo empecé a involucrarme en el periodismo. Sí voy a contar una anécdota que me parece está bueno que la sepan. No sé qué tiene que ver, pero es un dato de color. La primera vez que fui a la cancha acreditado fue un partido en el 2011, pero a inicios de 2011. Todavía no... Tampoco se puteaba mucho a Comparadas de los cuatro costados. Estaba Mohamed siendo el técnico todavía. Era un partido de torneo local, un partido insignificante. Quise filmar la salida de los jugadores en la garganta que le daban al sector de prensa en ese momento. Que si mal no recuerdo, la garganta 3. Y bueno, y Peripoli me pidió que no se podía, me advirtió que no se podía filmar. Solo se podían sacar fotos. Cual me llamó muchísimo la atención porque no era un momento donde había insultos ni nada, pero bueno, lo digo por un dato de color, ¿no? No quiere decir que si censuraban a Alonso, sépanlo, pero siempre el que conoce a Mario Peripoli sabe que hay muy buenos comentarios sobre él porque siempre ha tratado a la prensa de gran forma, ¿no? Siempre en el mundo de la política se dice que hay que tener muy contentos a los periodistas, que no les falte comida y demás porque después de eso te matan. Bueno, nada, a mí realmente nunca tuve ningún inconveniente, solo esta que es una curiosidad. Como secretario de Relaciones Institucionales va Javier Doval. Esto es interesante marcarlo porque él era parte de Lista Roja junto a Alejandro Vilariño y se va con esta parte disidente de Lista Roja que mencionábamos al principio de esta charla. No quiero hacerlo mucho más largo, me quedan algunos nombres más, voy a pasar rápidamente para que no se me aburran. Hasta ahí estamos con los dirigentes más principales, por así decirlo. Voy con los vocales. Como vocales, el nombre que más me llamó la atención es Javier Massa, que es un hombre, un funcionario político muy conocido a nivel nacional y a nivel independiente también. Fue titular o presidente, si quieren, el cargo, creo que... patí la mesa. El cargo correcto es titular del IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, y de IOMA, que es el Instituto de Obra Médica Asistencial. No lo es más, sino que lo fue. Pero creó esto, empezó a ser conocido en el mundo independiente por involucrarse siempre en ciertas agrupaciones. En 2013, Independiente ya descendido, crea una peña virtual llamada el Club del Diablo. Lo más importante de ese momento, de lo que hizo esa peña, lo que yo más recuerdo, es que sacaba un micro y llevaba a los periodistas partidarios. Yo realmente nunca me subí a ninguno de esos micros, pero recuerdo nombres que sí.
a las canchas donde Independiente jugaba, lastimosamente en la B, sin pagarle, o sea, sin cobrarles el viaje a los periodistas. Entonces los periodistas de Independiente, los partidarios de ese momento, viajaban gratis a Misiones, donde Independiente jugaba un crucero del norte, bueno, etcétera. Esto duró un tiempo, después se sacó, y si mal no recuerdo, se llamaba Diablo Bus la movida. Lo más importante que hizo Javier Massa, o por lo que se lo reconoce, es porque fue candidato a vicepresidente primero por Nueva Generación Roja. Es decir, fue el vicepresidente que acompañó a Cacho Álvarez en la lista que pierde, en la elección que pierde con Cantero. Y esto se da porque a 40 días de la elección, es decir, 40 días antes del 18 de diciembre de ese 2011, Comparada se baja de la candidatura a presidente, lo pone a Cacho Álvarez y Comparada dice que va como vice. Y unos días más tarde, creo que 2 semanas después, Comparada se baja de la candidatura a vicepresidente y Javier Massa ocupa su lugar. Es decir, lo reemplazó. Esto fue, me lo anoté, fue el 4 de diciembre y las elecciones fueron el 18. Es decir, en 15 días Javier Massa apareció como el vice primero de Cacho Álvarez, que después no pudo ganar las elecciones. Está bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque también Cacho Álvarez, que es un hombre muy reconocido en la política nacional y en Independiente por estas elecciones que mencionamos, se hizo muy conocido. Cacho Álvarez es un político argentino perteneciente al Partido Justicialista, ustedes lo deben conocer y los que viven en Avellaneda muchísimo más, porque fue 4 veces intendente de Avellaneda, del 91 al 95, del 95 al 99, ese mandato seguidos, del 2003 al 2007 y del 2007 al 2009, hasta que en 2009 se va como titular del Ministerio de Desarrollo Social y lo reemplaza Jorge Ferraresi, quien fuera intendente de Avellaneda hasta hace muy poco tiempo. Bueno, es conocido en la política independiente por perder las elecciones con Cantero en el 2011, lo que fue un golpazo para la agrupación Nueva Generación Roja, que había desaparecido bastante hasta hace algunos meses o años que volvieron a involucrarse de repente y aparecieron nombres que llamaba la atención volver a ver. Otro de los vocales que llama la atención es Liliana Zulet, que es la mujer de Hugo Moyano, la esposa de Hugo Moyano, que además de ser la esposa de Hugo Moyano, es una de las titulares de varias empresas de la familia, entre ellas el grupo empresario Dixey, que es una empresa textil, que en el club tiene participación porque, por ejemplo, los uniformes de los empleados del club se hacen a través de esa empresa, de una aseguradora y una RT que ustedes deben conocer seguramente, que se llama Caminos Protegidos, que fue sponsor de la camiseta en algún momento, de la compañía Iaray Sociedad Anónima, que brinda servicios relacionados con la salud humana, y de la constructora Ancora, perdónenme si lo pronuncio mal, pero si no tiene tilde es Ancora, que se encargó lógicamente de algunas remodelaciones y construcciones que hicieron en el club durante el ejercicio de Hugo Moyano. Está bueno remarcarlo porque además de todo eso es la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet. Salud. Bueno, por último, Eduardo Villalba fue jefe del bloque de representantes de socios en Independiente Místico, lo cual llama muchísimo la atención que sea jefe del bloque de representantes de esa agrupación que hoy de Independiente Místico pasa al oficialismo. Y además fue secretario de seguridad del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ya no lo es más. O sea, es ex secretario de seguridad del gobierno. Ese dato que acabo de dar de Independiente Místico me parece que es crucial. Yo lo chequeé, lo rechequeé y por varias fuentes encontré que es correcto. Ahora, me llama muchísimo la atención, por eso traté de buscar más información. Por favor, si alguno tiene el dato de que lo que dije es equivocado, corríjame, porque no está bueno decir algo que no es. Pero me parece, por lo que chequeé por varias fuentes, que este sujeto, Eduardo Villalba, pertenecía al bloque de representantes de socios de Independiente Místico. Ahora, puede pasar que yo tenga mal el dato y que haya formado parte del bloque de representantes de socios de la oposición de Independiente Místico, es decir, como pasó con Seoane, por ejemplo, y yo les esté dando una información errónea. Entonces, hago mea culpa, no quiero condicionar la opinión de nadie. Busqué la información, realmente no lo conseguí, y hay poco dato, poco registro de esa época. Pregunté en varios lados, y en varios lados obtuve la misma respuesta. Fue jefe del bloque de representantes de socios en Independiente Místico. Ahora, puede haber pasado que sea bloque de representantes de la oposición de Independiente Místico, por tanto sería de la primera minoría, que era Nueva Generación Roja en ese momento, y tiene más sentido porque está con Cacho Álvarez, porque está con Javier Massa, y ellos formaron parte de Nueva Generación Roja y él también. Pero no encontré más información que esa, así que por favor sépanme disculpar.
Por último, la última persona que realmente busqué en representantes de socios, nombres conocidos, la mayoría son gente que ya está en el club, entonces no vale la pena que yo les mencione, che, este estuvo con Moyano ya, porque la mayoría de los representantes de socios que están ahora estuvieron con Moyano y están con Moyano. Salvo este nombre que nombré recién que me llamaba la atención, por favor les pido de nuevo, corríjame si me equivoco. Quiero nombrar a un representante de socios que me parece interesante nombrar acá, que es Rodolfo Otero, que es periodista partidario de Independiente, que es productor de Emoción Roja, uno de los programas más prestigiosos de Independiente. Me llama la atención que un periodista, he encontrado otros periodistas en otras listas también, pero me llama la atención que un periodista esté dentro de una de las listas como representante de socios. He encontrado otros periodistas también, por ejemplo, a Walter Linovich dentro de la lista de Unidad Independiente. Y estoy haciendo memoria. Bueno, nombramos a Majo Lescano antes, a Liliana Caruso. En este caso son periodistas partidarios, entonces me llama la atención nombrarlos. Pero bueno, con eso terminaríamos este semi-informe de... Uy, saludos, saludos. Está mi hermana Aya, así que le vamos a mandar un gran saludo también. Espero que la gente haya disfrutado de este informe. Yo me quedé sin voz, ya tengo ojeras. Es la hora de preparar la comida, si no en casa me van a matar. Brenda, esperemos que vote bien, como esperamos que voten bien ustedes también. Tienen hambre allá. Lo que les digo y les repito, les agradezco a todos los que se quedaron casi una hora y media de video. Leo algunos mensajes más para que la gente esté contenta. Pancho K dice, ¿por qué Grondona quería que Cacho Álvarez sea el presidente independiente y perdió Cacho? Y después así terminamos. Eso es verdad, se dijo que Grondona era había puesto a dedo a... No, perdón, pará. Se dijo, voy a contestarle a Huitu también. Se dijo que Grondona había puesto a dedo a Cacho Álvarez. Es un secreto a vivas voces. Realmente nunca se comprobó tampoco, porque Grondona nunca se expresó al caso. Sí quiero decir a Huitu que Emoción Roja dice, no es prestigioso, es infocamionera el programa. En algún momento fue uno de los programas partidarios de Independiente más prestigiosos. Tal vez lo dije de alguna manera mal. No quiero atacar a nadie. Realmente yo trabajo en un programa partidario de Independiente, trabajo en realidad, lo hago de honorem. Hoy si estás viendo esto me podrías girar unos pesos. Nada, te estoy cargando. Pero bueno, no hablaría nunca mal de colegas, sino que me pareció interesante marcarlo. Y la verdad que el que escuchaba Emoción Roja hace algunos años sabe que era un programa que duraba 3 horas de aire, que tenía muchísimas entrevistas, estaba bueno escucharlo. Yo realmente hace mucho tiempo no lo escucho, pero al decir prestigioso me refería a eso. Rodri Benítez estuvo perfecto, muchísimas gracias por escuchar, Rodri. Cami Céspedes, la rompiste, bueno, gracias también. Muy bueno, Cris, abrazo grande, dice F. Castelo. Gracias, Fabi, si no estoy equivocado en el nombre, nos leemos por Twitter como siempre. Emoción Roja, es bueno cuando estaba Dragovic. Sí, bueno, es de la época donde yo estaba hablando justamente. El programa duraba unas 3 horas, estaba los sábados a la mañana. Participaba también un gran amigo mío que me parece que Dios ya lo tiene en la gloria, que es Luis Gómez. Que realmente no supe nunca más nada de él y creo que está en otra vida ya. Bueno, no me quiero poner melancólico. Les quiero agradecer a todos por haber escuchado, por haberse bancado una hora y media de este boludo hablando, por haberse involucrado también en lo que es la vida política independiente. Como les dije al principio y como les digo ahora al final también, mi intención no es que ustedes voten a uno u otro candidato, sino que conozcan quiénes son los candidatos que tienen a disposición, con quiénes estuvieron. Seguramente me haya pasado algún nombre y no lo hice a propósito. De verdad les digo que estuve investigando desde el lunes que cerraron las listas hasta ahora y marqué los nombres que más me llamaron la atención. Les agradezco a toda la gente que me escribió, a la gente que no es de Independiente, que igual se enganchó también, aunque sea un ratito, o me mandaron un mensaje por WhatsApp o me escribieron por donde sea. Gracias a toda la gente que se enganchó una hora y media acá. Espero que el domingo vayan a la cancha, que vean el homenaje al Bocha, que vaya toda la gente independiente, que reviente la cancha, pero de aplausos para el Bocha y después que pase lo que tenga que pasar después de las 7 de la tarde. Como siempre les agradezco a toda la gente y a Orgullo Rojo por el espacio que me brinda para poder hablar con ustedes, para poder interactuar. A la gente que no escuchó, tiene esto a disposición en YouTube a partir de dentro de unos minutos, que lo voy a estar subiendo también. Cris se paga el asado. Sí, el domingo yo voy a toda costa al predio Wilde. Bueno, el domingo, el que quiere, lo esperamos en el predio Wilde. Hay asadito con la banda de Ni Uno Sano. No sé si en el predio Wilde, porque seguramente llueva, tal vez lo hacemos bajo techo en otra locación. Pero el que quiere me escribe por privado y lo invitamos también, porque siempre es bienvenido a la gente cuando hay un asado y cuando Independiente se trata. Les agradezco de nuevo a todos. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que bancó una hora y media. Y espero, bueno, en el capítulo 4, que lo vamos a hacer el miércoles que viene, esto vamos a hacerlo
lo digo ahora y para la gente que se quedó sobre todo, vamos a hacer el sorteo cuando lleguemos a los 100 suscriptores, que estamos ahí nomás. Va a ser un gran sorteo y solo para estos 100 que están acá prendidos y para esta gente que escribe por el chat y demás. No lo vamos a hacer para la gente de Twitter, para la gente de YouTube, lo vamos a hacer solo para los de Twitch. Así que suscríbanse a Twitch. Y me olvidé lo otro que iba a decir. Genial, no me puedo haber olvidado. Bueno, el sorteo. Síganos en las redes sociales como siempre. Le agradezco a Orgullo Rojo, le agradezco a Lobby que está todavía prendido. Les mando saludos a todos. Ah, esto iba a decir. Próximo miércoles, capítulo 4 de streaming de Orgullo Rojo. Lo vamos a hacer más corto seguramente hoy porque dio y la verdad ustedes se engancharon y me dieron la oportunidad de extenderme. Lo vamos a hacer más corto. Miércoles que viene, 8 de la noche. Los espero a todos en el streaming de Orgullo Rojo, en el capítulo 4. Vamos a ver ya después de qué lo hacemos porque hoy fue de política. Esperemos que pueda ser siempre de algún tema rimbombante para la vida de Independiente. Ahí se cayó algo por ahí atrás. Saludos para todos. Aguante Independiente y por favor no dejen de ir a votar el 19 de diciembre. ¿Qué pasó? Lo rompí. ¿Ven? Me pasó lo mismo la otra vez. Quise hacerme el capo, tocar algo. Bueno, lo voy a hacer con el mouse porque evidentemente el teclado no funciona. Abrazo para todos. Aguante Independiente y como les dije antes, vayan a votar el 19.